Feliz Halloween. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa. Cariño, ¿tenías otra pesadilla? No sé. Oh, cariño mío. Imaginé que alguien me daba un bofetón. Oh, no te inquietes, amor mío. Ya estoy aquí. ¿Lo escuchan? Es el silencio. Esto, si gobernamos, les llegará a su casa en los primeros 100 días. Un año más de atroz terrorismo heteropatriarcal. Johnny, you're exactly as big as I let you be and no bigger, and don't forget it ever. Tal vez sea porque el ciclismo es el único caso en el que deportista y aficionado pueden tener contacto. Tal vez se derive de algún tipo de déficit emocional que caracteriza a lo vasco. En cualquier caso, esta loca pasión es merecedora de un estudio antropológico. Jerry es el poeta maldito del jazz latino, el último pirata del Caribe. Nadie lo ha visto jamás sin su trompeta. Eduardo Inda se ha convertido en una pieza imprescindible en nuestro panorama periodístico. Más allá de su deficiente prosa, nos encontramos ante un generador de espectáculo. En el vigésimo aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido. La exhumación y traslado de los huesos del caudillo han terminado por ser un proceso tan tedioso como el consiguiente debate sobre el tema. Por fortuna nos ha servido para conocer a este singular patriota, en una desconcertante mezcla de fascismo y ternura. Que está enterrado Francisco Franco y, sobre todo, José Antonio. Soy falangista.
El impacto de la alabada serie sobre el desastre nuclear de Chernóbil ha servido para señalar hasta qué grado somos una generación indolente y pusilánime. Why should we do this? For what? 400 rubles? You'll do it because it must be done. You'll do it because nobody else can. I spit on the people who did this. And I caused the price I have to pay. I'm making my peace with it. Now you make yours. And go into that water. Because it must be done. On an ankle. Where's Pavlov? Baranov. Sirva el 50º aniversario de la llegada del hombre a la luna para reclamarla como una conquista de la civilización occidental. Y por qué no decirlo, del capitalismo. Antes de declararos anticapitalistas, os sugiero que recordéis todas las cosas molonas que nos ha traído el libre mercado. I'm the bad guy. Duh.